Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cocodrilo del Nilo, una de las criaturas más impresionantes y temidas del reino animal. Este formidable reptil ha dominado los ríos y lagos de África durante millones de años, coexistiendo con los dinosaurios y sobreviviendo hasta nuestros días prácticamente sin cambios. ¿Sabías que el cocodrilo del Nilo puede llegar a medir hasta 6 metros de largo y pesar más de 900 kilos? Estos datos asombrosos apenas rascan la superficie de lo que hace a este depredador tan increíble. El cocodrilo del Nilo no solo es conocido por su tamaño, sino también por su increíble adaptabilidad y habilidades de caza. Desde emboscar a sus presas en el agua hasta su notable capacidad para sobrevivir largos periodos sin comida, este reptil es un verdadero maestro de la supervivencia. En este video, exploraremos sus características físicas, su hábitat, su comportamiento y dieta, y mucho más. También descubriremos cómo este cocodrilo ha influido en las culturas africanas a lo largo de la historia y cuál es su situación actual en términos de conservación. Así que, si alguna vez te has preguntado qué hace que el cocodrilo del Nilo sea uno de los depredadores más formidables de África, o si simplemente quieres aprender más sobre estos magníficos animales, estás en el lugar correcto. Prepárate para un viaje emocionante a través de ríos y lagos africanos, donde conoceremos a fondo a este asombroso reptil. Vamos a empezar. El cocodrilo del Nilo es conocido por sus impresionantes características físicas. Los machos pueden alcanzar tamaños de hasta 6 metros de longitud y pesar más de 900 kilogramos, aunque la mayoría de los cocodrilos son más pequeños, rondando entre los 3 y 5 metros. Su cuerpo está cubierto de una piel gruesa y escamosa que varía en color desde verde oliva hasta marrón oscuro, lo que les proporciona un excelente camuflaje en su entorno natural. Su hocico largo y poderoso está equipado con una impresionante dentadura de alrededor de 64 a 68 dientes afilados, diseñados para atrapar y desgarrar a sus presas. Además, poseen una fuerza de mordida extraordinaria, una de las más fuertes del reino animal. En cuanto a su hábitat, el cocodrilo del Nilo se encuentra en una amplia variedad de ecosistemas acuáticos en África subsahariana. Prefieren los ríos, lagos y marismas de agua dulce, pero también pueden adaptarse a entornos de agua salobre, como estuarios y manglares. Estos reptiles son extremadamente adaptables y pueden sobrevivir en condiciones variadas, siempre que haya suficiente alimento y lugares para termorregularse. La distribución geográfica del cocodrilo del Nilo abarca desde Egipto en el norte hasta Sudáfrica en el sur, y desde la costa atlántica en el oeste hasta la costa índica en el este. El comportamiento del cocodrilo del Nilo es fascinante y refleja su posición como depredador tope. Son cazadores oportunistas que se alimentan de una amplia gama de presas, incluyendo peces, aves, mamíferos, e incluso otros cocodrilos. Utilizan una técnica de caza sigilosa, permaneciendo inmóviles en el agua con solo sus ojos y fosas nasales expuestas, esperando pacientemente a que la presa se acerque lo suficiente antes de lanzar un ataque rápido y decisivo. Su dieta también puede incluir carroña, y no dudan en arrebatar presas a otros depredadores, mostrando un comportamiento muy agresivo cuando compiten por comida. El ciclo de vida y la reproducción del cocodrilo del Nilo también son aspectos notables. La temporada de apareamiento suele ocurrir durante la estación seca, cuando los machos establecen territorios y realizan exhibiciones vocales y físicas para atraer a las hembras. Las hembras ponen entre 25 y 80 huevos en nidos que construyen cerca del agua, utilizando barro, vegetación y arena. Estos nidos son vigilados cuidadosamente por las madres, que defienden ferozmente sus crías de los depredadores. Tras un periodo de incubación de aproximadamente 90 días, los huevos eclosionan y las crías son llevadas al agua por sus madres, donde continuarán creciendo y desarrollándose hasta alcanzar la madurez sexual en unos 10 años. La relación entre los cocodrilos del Nilo y los humanos ha sido compleja y a menudo conflictiva. En muchas culturas africanas, estos reptiles son venerados y temidos, apareciendo en numerosas leyendas y mitos.
Sin embargo, también son responsables de numerosos ataques a humanos cada año, lo que ha generado tensiones y la necesidad de estrategias de manejo y conservación. Hoy en día, el cocodrilo del Nilo enfrenta amenazas significativas debido a la caza furtiva para obtener su piel y carne, así como la pérdida de hábitat por la expansión humana y la contaminación. A pesar de estas amenazas, hay esfuerzos en curso para proteger a estos magníficos reptiles y promover la coexistencia pacífica entre humanos y cocodrilos, incluyendo la creación de reservas naturales y programas de educación ambiental. En resumen, el cocodrilo del Nilo es una criatura verdaderamente asombrosa, cuyo dominio sobre su entorno y habilidades de supervivencia lo han convertido en uno de los depredadores más formidables de África. Desde sus impresionantes características físicas hasta su comportamiento estratégico de caza, estos reptiles demuestran una adaptabilidad y resiliencia notables. Su capacidad para sobrevivir en diversos hábitats y su dieta variada subrayan su papel esencial en los ecosistemas acuáticos africanos. Además, su ciclo de vida y la atención cuidadosa que las hembras dedican a sus crías muestran un lado más complejo y fascinante de su biología. Sin embargo, la relación entre los cocodrilos del Nilo y los humanos es compleja y a menudo desafiante. Mientras que en algunas culturas estos reptiles son venerados y respetados, en otras son temidos y cazados. Los ataques a humanos y el conflicto por recursos han resaltado la necesidad de estrategias de manejo y conservación. Es crucial entender que estos cocodrilos, a pesar de su peligro potencial, son una parte vital de los ecosistemas donde habitan. La preservación de su hábitat y la implementación de medidas de protección no solo benefician a los cocodrilos, sino que también ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad de la región. Finalmente, es nuestra responsabilidad asegurar que el cocodrilo del Nilo continúe prosperando en su entorno natural. A través de la educación, la concienciación y la acción directa, podemos ayudar a proteger a estos magníficos animales y garantizar que las futuras generaciones puedan admirar su majestuosa presencia en la naturaleza. Si este video te ha inspirado a aprender más o a contribuir a los esfuerzos de conservación, te animo a seguir investigando y a apoyar las iniciativas que trabajan para proteger a esta especie. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo del cocodrilo del Nilo. No olvides suscribirte, darle like al video y dejar tus comentarios. Hasta la próxima.